down, look straight down on the zip line and press E. Oh my god! What the f- Justo encima de la grieta, o sea, de la grieta. La grieta es parte de la tirolina. Y ahora su. Veo un bug de Fortnite por Twitter. No me lo llego a creer porque es demasiado. ¡Oh, oh, oh! ¡Au! Mira que lo acabamos de ver todo, pero es que no me lo puedo creer, no entra en mi cabeza. Para que veáis que no es un corte, quiero enseñaros que efectivamente estoy jugando, ¿vale? Estoy aquí jugando, mirad, si le doy a la X, ¿habéis visto? ¿Vale? O sea, estoy jugando 100% legit. Y después, para que veáis que no es un corte de mierda, voy a empezar a hablar y no voy a parar de hablar hasta que lo hagamos, ¿vale? Agua chicochi, agua chocochi, wiro, 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 Chonkin, chonchin, conchin. Es que tiene que ser en un sitio específico, tío. Una rayada que flipa, Pero si es que encima, fijaros frame a frame, ¿vale? Que aparece el dale a cuadrado para montarte la tirolina. Es que no sé ni qué decir, o sea, acabamos de aprender a teletransportarnos en Fortnite. Teletransportación 100% real. Pues señores, parecía que no, pero... ¡Bienvenidos de vuelta al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo que ni siquiera me he presentado. Soy Gustaviño. Y bueno, pues subo vídeos de Fortnite, suscríbete si quieres. La verdad que no pensaba que esto iba a ser real, por eso ni siquiera estaba comentando. Estaba flipándolo en coloronos. Y nada, gente, pues recordad ahora que estáis aquí atentos, utilizad mi código XAgustinCo111131 pues para compraros cosas tan guapas como esta. Nada, señores, vamos a ganar obviamente una partida cayendo exactamente en la tirolina, utilizándola para caer más rápido, que eso es un bug que te ayuda a caer más rápido, y por último intentando ganar la partida. Así que sin más dilataciones, che, bueno, pelotudo, vamos a ver la primera partidita cómo salimos. Bueno, el autobús más lejos y me cae un camión en la cabeza. Vamos, 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 vamos cargando el ki para la teletransportación. Teletransportación completada. Agustinito se lleva un bazooka de regalo. Increíble, mi colega Gustavo. La verdad que si nos paramos a pensar, una risa esto, ¿eh? O sea, realmente me parece muy bueno esta mierda. A ver, al fin y al cabo no es nada útil, sinceramente, porque no está colocada la tirolina encima de algún sitio así importante, ni mucho menos. Y encima no es fácil de hacer, ¿sabes? No es que a la primera haga ¡pum! Ya está, no, tienes que calcularlo y tardas un poquillo, ¿sabes? Qué cosa más rara el loot que llevo. O sea, llevo un fusil y un bazooka verde. No soy fan yo de este loot, sinceramente. Y 6 granadas, ¿no? Es que voy a tener que ir a reventar a alguien a explosivo, ¿sabes? Pobrecillo el que pille. Vamos a acercarnos a alberca, que seguro que ha caído peña. Y aunque esté fuera de zona, ya sabéis cómo somos nosotros. Acabo de ver cómo rompían algo, ¿verdad? Está aquí, ¿eh? Lo bueno es que lo he visto. Ah, vale, un segundito. Una, dos, tres. Venga ya, tío, va. ¿Qué? The application has crashed and will no close. Fue a por lo que es por de inconveniencia. Yo la verdad que me imagino a la simulación que maneja este planeta tal que así, ¿sabes? Todo debe ir correctamente. Nada debe fallar. Estaré atento por si las moscas. Pero realmente está así. Vale, ya estamos en otra partida. No voy a caer en la mierda de tirolina esa, porque coño, está guay para enseñarlo, pero es un lugar que está muy alejado de todo el mundo. Ya sabéis que a mí no me molan esas cosas porque me gusta la fighting, las peleas de toda la vida del señor, el estar ahí matando a peña o que te maten. Pero, tío, no ha caído nadie en señorío. Mínimo una persona ha tenido que caer. No es posible que no haya caído nadie. Escucho disparos. Es que era una obviedad, o sea, no puede ser que no había... One enemy there. Sabéis lo que voy a hacer ahora mismo, ¿no? Sabéis que son unas buenas piñas tiradas esto. Toma, toma y toma. Agustín, a.k.a. el Gustavete. Es muy difícil dar balas cuando ni siquiera tengo vibración activada. No sé en qué momento la vibración se me desactiva, la verdad, pero bueno. Dice, chaval, es tan malo que me da rabia que me esté pusheando, ¿sabes? Lucky, porque eres una de las personas más malas que he visto yo en toda mi vida.
Anda que sí. Ahora, mañana por la tarde. Mañana por la tarde o esta mañana, si quieres. O sea, en plan, nos trasladamos ahora mismo al pasado y esta tarde. No sé qué coño estoy diciendo, si estoy grabando por la mañana, tío. De verdad, te lo digo, que cuando grabo por la mañana pierdo el norte y no sé qué hablo, de verdad. ¿Hacia dónde debería virar mi partida, tío? Porque claro, la zona segura es más hacia Alameda, pero allí no hay ni Peter, así que creo que voy a coger la jodida lancha y la voy a liar. 2000 años más tarde. Viene alguien, ¿eh? Viene alguien. Se acaba de pegar un batocazo, creo que él solo, ¿eh? No lo perdáis, ¿eh? Madre mía, este tío es malo, ¿eh? Madre mía, tiro en la cabeza, perfecto. Espérate. ¡Woo! No era malo, ¿eh? No era malo, pero yo soy mejor. Vale, doble mi escudo, por favor, e introdúcetelo. Y me llevo, yo qué sé, el que me llevo por aquí que hay. Vale, me voy a meter el botiquín, aunque sea por 15 de vida, que, aunque sea, ¿sabes? Te puedes salvar después de una jugada. 3 kills que llevamos, ¿eh? 3 kills, y acabo de ver a un enemigo allí y ya sabes cómo soy yo, tío, ya sabéis cómo soy yo. Viene para acá además, ¿eh? El chaval que le gusta. O sea, además se va a ir a por el cofre, que yo la verdad que lo entiendo, porque tú serás un chaval. ¿Quieres tú? Pues eso, ¿no? Coger tu cofrecillo, esas cosas, porque tú lo sabes, que yo tengo piña. Tío, estás teniendo como una suerte que no me mola nada, tío. Una suerte que no me mola absolutamente nada. Y tú es que no sé directamente. ¿Qué cojones haces aquí, tío? Madre mía, que llevo la doble kill, ¿eh? Que me la ha llevado. Me la ha llevado, pero estoy muy jodido ahora mismo, ¿eh? De vida. A ver, ganar a la primera hubiese sido algo demasiado. Así que mejor vamos a por la segunda, ¿no? Bueno, es verdad, la tercera, que la primera se me ha crasheado. Uno muerto, el otro no se ha muerto por lo que veo. ¡No, hombre, no! ¡Uy! Madre mía, que justo cambia la escopeta por una granada. Que ya no son ni dos, ¿sabes? Una. Están tirando piñas, ¿eh? Y no me gusta. No me gusta porque la gente tira las mejores piñas que he visto yo nunca. ¡Madre mía, pero muérete, cabezón! ¿Cómo me los conozco ya los jugadores de Fortnite? ¿Cómo me conozco ya a todos y cada uno de los jugadores de Fortnite? De verdad que la experiencia hace al buen jugador, ¿no? Porque lo he visto con el bazooka. Se ha escondido y he dicho, ya está, este tío se va a intentar dar la vuelta e enchufarme. Vamos, lo que no me han enchufado en mi vida. Pero no, vamos, algo de escudo, algo de escudo. ¡Grazie! ¡Molto graciacini! Hay un enemigo, señores. Hay un enemigo, hay un enemigo, hay un enemigo. Vale, una primera ahí deleteada bastante bonita, sinceramente, a mi opinión. A mi opinión, una deleteada. Vaya place. Pero ¿cómo puedes estar tan descubierto, bro? ¡Madre mía! ¿Cómo se ha sonado? El predict ha sido increíble, ¿eh? El predict ha sido increíble. ¡Madre mía del amor hermoso! La que te estoy pegando, mi colega. Son varios enemigos por lugares que no me gustan. Ni me incumben a mí, ¿sabéis? Ni me incumben a mí. Vale, 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 vale. Dame ese pez. Dame todo lo demás. Todo lo demás. ¡Madre mía, qué kill, tío! Estamos bien, estamos on fire, ¿eh? Madre mía, tío. ¿Por qué tú me estás dando con el arpón, tío? Me llevo esta que me gusta mucho más. Me gusta muchísimo más. La que se está liando en esta partida con un late increíble, a mi opinión. ¡No! ¡Oh! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Queda el último! Madre mía. Va a spamearme ahora, ¿eh? ¡Tío, no me puedes dar eso! No. Ha sido increíble, pero ¿qué? Ahora toca ganar una partidita como este chaval. 2 kills, ¿no? Vale. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Pero lo malo de llegar aquí con 0 kills es que no tienes buen loot. No tienes buen loot porque como no has hecho nada en toda la partida y Fortnite no premia a la gente que no hace nada en toda la partida. Pues mejor loot que cuando llevaba 10 kills. Lo importante es matar a este tío, que lo vamos a matar en 3 segundos, así que... Ya ves tú. O sea, lo importante era matar a este tío que tenía la altura y ya está. Lo hemos matado en 3 segundos, como he dicho. Perfecto. Y ahora yo hago así, hago así, hago así. Y se acabó la partida para todo el mundo, excepto para mí. Toda la altura y 4 peces. Se acabó la partida para todo el mundo. Ya está, 2 kills, como el chaval aquel. La kill es importante y ya está. Blanco, blanco, que está el chaval. Un segundito. Comer tormenta no deberías, ¿eh? A ver si le consigo matar alguna bala, tío. Imposible, tengo la altura. Gracias, Fortnite, por darme una victoria gratis. Otra kill por ahí, me queda el último que está ahí en la torre de ahí enfrente, la verdad. Yo no voy a ir ni a por él, ¿sabéis? En plan, no voy a ir a por él. Me ha sentado aquí, tío.
A ver lo que hace el enemigo, tío. ¿Dónde se va a cerrar esto? Cuando se me cierra a mí esto es una risa. Vale, se va a cerrar medianamente ahí, dentro del cable. No me la quiero jugar porque es el típico que te mete la explotada, ¿sabes? Después, pero... Ve aquí, granada, ¿sabes? Me das un segundito. Lo he tirado abajo todo. Y no se hace daño por caída. ¿Tú qué tienes? ¿Piernas o...? No sé. ¿Vosotros creéis que tiene posibilidad este chaval de ganarme? Creo que este tío tiene las mismas posibilidades de ganar que de comerse un pan bimbo, tío. Es que encima el chaval es de lo peor que me he encontrado esta vez. Es que, ¿por qué no hemos podido ganar la partida de antes, tío? Era increíble la partida de antes, de verdad te lo digo. Me voy a matar con la tormenta. Si no le he matado aún, ¿por qué no quería? Es que, la verdad, GG, victoria muy sencilla, jugada con la cabeza. Ha pasado exactamente lo que he dicho, he ganado muy sencillo. Me hubiese gustado ganar la anterior, era increíble la partida anterior, pero bueno, no ha sido posible. Os envío un besazo desde aquí, muchas gracias por venir, por apoyarme día tras día. Dejad mucho like, suscribiros al canal, utilizad mi código en la tienda, que ya sabéis que me ayuda un montonazo. Y sois unos grandes, chicos, sois unos grandes. ¡Ey! Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte, mirar un vídeo anterior o aleatorio y sobre todo, seguirme en mi página de Facebook, donde hago directo todos los días a las 3 de la tarde, hora española. Espero que os encanten mis vídeos, mis directos y nos vemos mañana por el canal. Un besazo, un abrazo y chao, chao. ¡Prr!